La delicadeza y detalle simbólico de regalar una flor este 14 de febrero ahora puede permanecer por varios años gracias al trabajo de floricultores de Villa Guerrero, quienes elaboran las flores eternas. Son rosas naturales a las cuales se les aplica un proceso de preservación, con el cual logramos que conserven toda su naturalidad, su forma, incluso en algunas hasta el olor. Y básicamente es eso, ¿no? Lograr conservar una rosa para que ya no se muera y te pueda durar años. Las flores que utilizan son cultivadas en el mismo municipio que es considerado la capital de la flor por la cantidad y calidad de especies que produce. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.